Hola compañeros, soy Felipe Báez, estudiante del Liceo Industrial, candidato a presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de FESFA. Hoy día queremos volver a poner en el escenario principal las necesidades de los estudiantes, los colegios municipales, así como también crear las instancias como la regionalización, como propuesta que hoy en día busca unificar a todos los sectores, desde el más periférico hasta los que están más ubicados en el centro. Es por eso que hoy día, como lista FESFA, los invitamos a votar por la lista A, a votar sí en estas elecciones de federación, para que nuevamente sus demandas sean escuchadas y sean materializadas por las autoridades tanto locales como nacionales. Hola, soy Rogelio Farías, curso segundo año medio en el Liceo Polivalente La Avellano, actual candidato a vicepresidente por la lista A, Avanza, FESFA. Queremos buscar aún más injerencia en la que tiene actualmente la federación con las decisiones que toma la municipalidad en el área de educación. Queremos crear espacios de debate y discusión colectiva con los temas que le competen a los secundarios y estudiantes en general. Bueno, esos compañeros, quiero dejarles invitados a votar por la lista A, Avanza de FESFA, votar por el sí al plebiscito. Hola compañeros, mi nombre es Indira Yarzul, estudiante de segundo año medio del Liceo Santa María la Blanca y postulante al cargo de secretaria de la Federación de Estudiantes Secundarios Paldivinos. Nosotros como federación proponemos fomentar la participación activa de todos ustedes y incentivarlos a seguir con esta lucha por una educación gratuita, de calidad y laica. Así que en estas elecciones de FESFA, vota sí. Hola compañeros, mi nombre es Mauro Soto, curso cuarto medio en el Liceo Armando Robles y soy candidato a director de la FESFA. Como federación pretendemos llevar sus demandas hacia el municipio para que éstas sean escuchadas. Nosotros queremos que ustedes tengan voz y voto en los altos sectores de la sociedad y por eso estamos dispuestos a ayudarles. Por eso los invito cordialmente a que voten sí en las próximas elecciones a la lista FESFA, la lista A. Hola, soy Nicolás Tapia, estudiante de cuarto medio del Liceo Armando Robles Rivera. Soy postulante a encargado de relaciones públicas de la FESFA. Pretendemos hacer de todos los secundarios una gran ente y entre todos cambiar el sistema educacional actual. Así que quedan cordialmente invitados compañeros para que voten este 4, 5 y 6 de septiembre por la lista A de Avanzar. Hola, yo soy Fabio Rojas, de tercero medio del Instituto Alemán de Valdivia y hoy estoy como candidato a representante de los privados para la lista A de la FESFA. Y nosotros como lista queremos incluir también a los liceos privados dentro de la representatividad de la federación. Queremos motivarlos a través de actividades deportivas como también culturales e invitarlos a participar en los movimientos como en las diferentes actividades que realizará la FESFA. Y por lo tanto invito a votar por la lista A y avanzar con nosotros en la FESFA de la federación. Javier Aguilar, alumna del Liceo Técnico Valdivia. Soy candidata a encargada de técnicos profesionales de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia. Busco representar las demandas de técnicos profesionales y darle solución a estas, ya que todos sabemos el déficit que existe en la educación técnica. Hola, mi nombre es Catalina Pacheco, soy estudiante del Liceo Técnico Valdivia. Hoy me postulo como encargada de finanzas para la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia. Hoy como lista estamos buscando descentralizar un poco lo que es la federación, llegando a los colegios que están alejados del centro, los participar en actividades deportivas, culturales, etc. Es por eso que hoy los invitamos a votar por la lista A en este plebiscito. Vota sí. Mi nombre es Ignacio Garbajal, voy en tercer año medio en el Colegio Laico Valdivia. Bueno, nosotros estamos buscando la unión de los colegios particulares y los colegios municipales, no solamente en el ámbito de la movilización, sino también en el ámbito creativo, en el espacio cultural y en el deportivo.